Amigos, soy Blackton, estáis y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas en equipo de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver esas jugadas en equipo que, aunque tú tengas un compañero que es malo, las podéis replicar y podéis ser como los jugadores profesionales, ya sea tirar granadas, bustearos como estamos viendo ahora en pantalla. No pasa nada, chicos y chicas. Este es un juego en equipo y no gana siempre el mejor, sino el que más se le ocurra. Así que vamos a ver, chicos y chicas, este busteo de G2 que va a la orden del día con una M4-1S que está reventando, por cierto. Movistar, chicos y chicas, peleando por el Major. Mañana vamos todos con Big, porque si gana FaZe, ojito que se le complica la cosa a Movistar Riders. Así que vamos a ver si es posible. No sé si a Big le conviene mucho ganar, tanto como a FaZe, pero tocará estar muy, muy atentos mañana a ver qué es lo que ocurre. Bueno, este ejecute de Astralis es monumental, sacando a la persona que está en primeras, a la persona que está en triples. No hay rincón en el cual se puedan esconder. Astralis acaba de hacer una auténtica limpieza. Fijaros, aquí el CT en una posición anti-flash. ¡Scream! ¡Ojito! Este clip tiene bastante, bastante tiempo, pero es lo que acabáis de ver, ¿no? O sea, uno baitea, el otro se esconde. Y bueno, esto hay que decirlo. Si alguno de vosotros que me estáis viendo consigue hacer esto con sus amigos, que me envíe el clip, por favor. Porque yo eso nunca me ha salido por muchas horas que he jugado. Tampoco es que lo haya intentado mucho, pero es que nadie se ofrece a hacer este tipo de locuras ni cuando estaba en TGD. O sea, imaginaros. Vale, aquí vemos el Rambus, a jugador de Pain Gaming. Bonito, muy, muy bonito. Ozzy no se lo esperaba ni de coña con ese timing. Bueno, triple granada a la persona que está saltando en sacos. En 3, 2, 1. La típica persona que sabéis que coge info, chicos y chicas, pues ya estaría. Ahora Magic, en este caso, dos granadas para matar a Nico. Bueno, y el otro. Ha sido doble. Ha sido doble, telita. Astralis en esto son Jesucristo Superstar. Vamos a ver con el nuevo sistema de utilidades cómo lo emplean, chicos y chicas. Tengo un montonazo de ganas de ver qué es lo que hacen. Esto será lo típico de que rompes. En esta casa es la de arriba. Muy, muy interesante, tío. Claro, si no, ¿con qué otra cosa lo haces? Claro. Y abrís, nadie le dice nada. Mi pregunta es, ¿qué oirá este hombre, el que está aquí, no? ¿Oirá el ducto de arriba también? Es que me raya bastante, ¿eh? O sea, si lo hacen, evidentemente tiene que ser porque se pueden confundir los sonidos. No se esperan a Electronic. Han ido todos como monos a por el AVP. O sea, simple. Y se han encontrado, ojito, bait, ¿vale? O sea, el de arriba es un bait, ok. No sé si estará disparando. Ay, ya aquí electronizas a todos, tío. O sea, Navi tiene cositas, Navi, que como sabéis, bueno, simple es el que era el jugador que iba más solo de la historia. Vamos a ver cerco, ok. What? Le baitea con la pipa. Se ha quedado rayadísimo, No había visto eso desde esa posición. Y bueno, primero a Obo, luego a Confi. Doble Rambus. Hostias, tú. Qué locura, qué locura. Es que está muerto, está muerto. Coge la MP9 y hasta puede generar una situación súper complicada para los CTs. Vale, es el Apoflas. Y aquí sale el Rigón. Qué bonito. ¿Te tiran el Molotov ese siempre? Pues oye, la acompaña con la Flash. Con el humo va corriendo como un auténtico campeón.
Ok. Se lanza esa flash y abre la puerta luego. ¡Qué bueno, tú! ¡Qué bueno! Los jugadores profesionales y sus movidas, ¿eh? Nada, nada mal. Vale, vamos a ver a Flame. Ok, se está sacando el rabo. Ok. Y ahora que Rambus para pasar ese humo. Ahí lo tenemos. Ese tío ya lleva, no sé si, bueno, lleva un 3K. No sé si era un 4K, la verdad. Claro, ya sale como un puto mono diciendo, bueno, me hago a todos. Qué bueno, tío, qué bueno. Se queda uno para uno. Menudo pedazo de Ace, ¿eh? Esta no es la jugada más en equipo elaborada de la historia, pero les ha valido para ganar la ronda. ¡Vamos a Rambus! Si ahí digo eso porque estamos viendo cosas evidentemente más elaboradas. Ok. Vale. Qué cabrones. Ni de coña se lo esperan, tío. Ni de coña, ni de putísima coña. Qué bonito, qué bonito. Por ejemplo, esta, como veis, es más. Pero la del humo esa que hemos visto antes en Inferno la utilizan muchos profesionales. O sea, vosotros siempre atentos, o sea, que no os hagan eso. ¿De dónde ha salido la flash? ¿Cómo ha sido esa flash? Oye, aquí es. Vale. Vale, ahí le tiene. Ah, aquí se te cambiaron arma, lo recuerdo. Y sale con la M4A4 y dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ven aquí, sois compañeros, ahora recuerdo, tío. 10.000 likes para la parte 2, tenéis el canal en la descripción de Birre, que es una auténtica máquina haciendo este vídeo. Pues me encantaría, chicos y chicas, que me enviarais clips así a Twitter, al correo que siempre tenéis en la descripción, para enseñarme qué jugadas hacéis con vuestros amigos y los sutiles que son. Así que ya sabéis, chicos y chicas, depende de vosotros si queréis una parte con suscriptores. Y dicho esto, millones de gracias a todos por el apoyo, espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.